¿Qué rollo, papis? ¿Cómo están? Este es Jimmy, bienvenidos a este video en el cual quiero hablar sobre una cosa que le he estado dando vueltas en mi cabeza desde que vi el tráiler de Awakening, el nuevo DLC que sabemos que va a salir para Call of Duty Black Ops 3 el 2 de febrero. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo en mente? Es esta duda que me dejó el tráiler en la parte de zombies. Bueno, básicamente mientras están presentando el nuevo mapa, ellos hablan de la introducción de unos nuevos chicles, unos nuevos Gobblegums, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que me está dando tanta vuelta a la cabeza? Es, ¿por qué introducir nuevos chicles cuando van a sacar un nuevo DLC? O sea, ¿por qué no introducir nuevos chicles solamente ya? ¿Por qué no introducirlos ya de una vez ahorita en el juego? Espera, ¿por qué tener que esperar hasta que salga el DLC, o en dado caso, ¿por qué tener que esperar que salga el nuevo mapa? Y es aquí donde yo estoy dándole vueltas en mi cabeza así, ¿por qué? O probablemente estos nuevos chicles nos van a servir para el Easter Egg. Obviamente no tienes por qué creerme, no tenga por qué ser cierto esto que yo estoy pensando, ¿no? Pero es aquí donde yo estoy dándole vueltas. Por ejemplo, nosotros actualmente sabemos que los chicles que se lanzaron son para cualquier cosa, o sea, son siempre de utilidad. Todos los usos que les damos a los chicles, como por ejemplo que nos den un perk random, que tengamos todos los perks, que un arma mejorada, munición infinita, todas esas cosas son simplemente cosas que no afectan al Easter Egg, ¿ok? Que no afectan al mapa en el que estén siendo utilizados. Sin embargo, ahorita con la introducción, el tráiler, cuando nos están diciendo sobre el dragón de hierro, nos mencionan, no, unos nuevos chicles. Ahora, aquí es donde yo digo, ¿y si esos chicles serán para el nuevo Easter Egg? O sea, ¿serán para el Easter Egg de esto? ¿O simplemente son nuevos chicles normales de más cosas? Porque la comunidad, hasta el día de hoy, sabemos que los chicles, pues la verdad es que no están tan buenos, o sea, sí están algunos rotos, pero hay unos que definitivamente no les ven el caso, o sea, no vemos el caso de para qué nos van a servir. Realmente es a veces muy tonto que queramos movernos rápido mientras estamos apuntando, o sea, nada que ver eso, déjenoslo en multiplayer. ¿Para qué nos introducen un chicle así en zombies? O sea, no tiene mucho sentido realmente. Sí, se podría decir que para que te muevas rápido, apuntes y mientras estás haciendo trenes y des las vueltas rápido apuntando, pero al fin y al cabo, o sea, no son chicles permanentes. Ningún chicle es permanente. Su efecto solo dura en activaciones o durante tanto tiempo. Entonces, me pongo a pensar, ¿será que realmente estará planeando algo Treyarch con estos chicles que van a lanzar? Porque realmente no sabemos qué van a hacer. O sea, realmente son chicles que de la nada se les ocurrió, ah, sí, vamos a introducir un nuevo mapa y veamos, ¿qué más le hace falta a zombies? Ah, pues póngale más chicles. O sea, esto nos hace pensar que probablemente estos nuevos chicles también sean mejores chicles que los que estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vámonos remontando a los orígenes, Black Ops 1, Black Ops 2. Ellos lo que hacían para innovar en un mapa zombie, se podría decir que era introducir algún nuevo perk. Entonces aquí lo podemos también tener en cuenta de que están introduciendo, pues en dado caso, un nuevo chicle. No un nuevo perk, pero sí un nuevo chicle. Entonces es donde nosotros también podríamos decir que si nos lo ponemos a pensar, los perks en Black Ops 2, por ejemplo, Vulture Egg, tenía cierta utilidad, pero no tenía una utilidad real con el Easter Egg, más que localizar dónde estaban las cosas, escapar un poco de los zombies, o sea, al fin y al cabo, Vulture Egg era prácticamente nuestro primer chicle. Era el perk que nos daba munición cada que matábamos zombies, o nos daba dinero, o de repente nos ocultábamos de los zombies, cosas así, ¿no? Entonces, es aquí donde yo quiero invitarlos a que ustedes comenten y opinen sobre qué piensan de estos nuevos chicles que va a lanzar Treyarch. ¿Ustedes creen que estos chicles van a ser para el Easter Egg? ¿O solamente son chicles porque son una mierda los chicles que hay actualmente? Quiero que me lo dejen en los comentarios, quiero que lo compartan, quiero que hablen con tus amigos, que ustedes opinen. Así que chavos, espero que les haya gustado este video y espero que les haya gustado el pensamiento que tengo. Y si no tienen el mismo pensamiento que yo y tienen otra opinión sobre los chicles, también déjenme en los comentarios. Mientras tanto, chavos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden dejar una manita arriba. Y mientras tanto, yo soy Jiven, hasta luego. Bye.